Estamos de regreso. Está con nosotros Cristina Magaña, ella viene del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez. Y bueno, presentaron un estudio en estos días, un estudio que se llevó a cabo en varias colonias y barrios de León sobre la seguridad de las mujeres, y esto en contextos suburbanos, así le llamaron. Gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí, de veras. Gracias. Bueno, y no es noticia que las mujeres se sienten y están inseguras en las calles en León. No, no es ninguna noticia, pero... Lamentablemente. Sí. Pero lo que sí es noticia es las cifras, ¿no? Porque aunque es algo que vivimos todos los días, ¿no? Varias veces al día, la mayoría de las mujeres, parece que no pasa. O sea, el objetivo del estudio era visibilizarlo, que así no se quedara es. Como en algo que pensamos y ahí está y forma parte del paisaje, sino aterrizarlo en hechos y datos y escuchar la voz de las mujeres. Así es, ese era el objetivo, ¿no? Visibilizarlo, desnaturalizarlo, ¿no? Y ponerle testimonios, ponerle cifras para que al ver esta realidad como la podemos ver ahora, ¿no? Pues se tomen cartas en el asunto, ¿no? ¿El estudio se hizo en cuántos lugares en León, Cristina? Es específicamente en la zona, bueno, que nosotros llamamos de Los Castillos, ¿no? Es uno de los polígonos que se nombra, el polígono de Los Castillos, que es amplísimo. Al norte de la ciudad. Al norte de la ciudad, pero nosotros solamente trabajamos como en una parte pequeña de ese gran polígono, ¿no? Y se hicieron en 5 colonias. ¿Y la metodología cómo era? Empezamos la investigación. ¿Las mujeres están dispuestas a hablar de esto? Pues ¿o hay que abordarlo de cierta manera? Yo creo que hay que abordarlo de cierta manera, ¿no? Justo hace 2 días que lo presentamos en la Universidad Iberoamericana, porque esta es una investigación que hacemos conjuntamente el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez con la Universidad Iberoamericana, ¿no? Específicamente con el área de investigación de asuntos sociales y pobreza, con David Martínez, ¿no? Y Lupita Fernández. Pues mira, empezamos hace un año la investigación y además de hacer una investigación exhaustiva, documental, leímos muchas cosas, ¿no? Más o menos fueron 5 meses de trabajo de campo en el cual se levantaron 400 encuestas. 300 se tocó puerta por puerta, ¿no? En estas 5 colonias. Pero no es difícil llegar con una encuesta con una mujer donde le preguntas cosas que pueden... Sí, por supuesto es difícil. Y no fue así como una estrategia, sino más bien lo que hicimos es que compañeras de las colonias, de estas mismas colonias que han trabajado con nosotras en otras propuestas de formación, es decir, vecinas de la misma colonia, fueron quienes hicieron estas encuestas. Y esto fue muy bueno, primero porque son compañeras que conocen perfectamente la zona, ¿no? Es una zona, sabemos... Voy a mandar un tuit. Sí, claro aquí, que sí. Pero no es que no por demás, insegura. Pero también era fundamental que fuera una persona muy parecida a ellas quienes las entrevistara, ¿no? Para que se sintieran en confianza de hablar. Aún así, fueron 2 encuestadoras, ¿no? Quienes levantaron estas 400 encuestas. Y pues hay muchas experiencias, ¿no? Pero muchas de ellas donde las mujeres o no abrían la puerta o decían que estaban ocupadas o en el caso de que accedieran a hablar, si estaban sobre todo en presencia de un varón o de un marido, ¿no? Todo era no, y a mí nunca me ha pasado y yo no sé de nada, ¿no? Bueno, obviamente esa información no la consideramos, ¿no? Pero también hubo experiencias muy bonitas, ¿no? Muy bonitas donde las compañeras no las dejaban ir, ¿no? Y querían seguir hablando y platicando, testimonios donde decían, yo nunca le había contado esto a nadie, ¿no? No sabemos si es porque esto... ni nos damos cuenta que lo vivimos, nos da pena, nos sentimos culpables, ¿no? Algo pasa que es una violencia que no le contamos a nadie, ¿no? Vamos a los resultados de la encuesta, si quieres, que ya están, son públicos también, ¿verdad? Sí, tenemos la infografía en la página del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, así lo buscan en Facebook, ¿no? Y bueno, los resultados son mucho más amplios que lo que pusimos en esta infografía, ¿no? Hicimos una infografía para esta fecha y
Pues hay datos como muy alarmantes, como decir 8 de cada 10 mujeres, ¿no? Es decir, el 80% de las mujeres se sienten inseguras en la zona en la que viven, ¿no? ¿En la zona en la que viven? En la zona en la que viven. O sea, su casa y su entorno. Su casa y su entorno, su comunidad, por donde pasan, por donde hacen su vida cotidiana, ¿no? Ahí está. 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras. Y después preguntamos por una serie, ¿no?, un catálogo amplio de violencias que suceden en el espacio público, como insultos sobre su cuerpo, piropos, miradas morbosas, ¿no?, si les han mostrado los genitales en la vía pública, gestos o sonidos sexuales, ¿no?, si nos han seguido o acorralado, si nos han tomado fotografías, si se nos ha tocado, manoseado o acercado en el pues, en la vía público. Pública, en el transporte público, ¿no? Y violencia y violación sexual, ¿no? O sea, el porcentaje de violación sexual, la verdad es que nos sorprendió. ¿Cómo, ¿no?, resultó? O sea, el 23% de las mujeres han dicho que saben de casos de violación. No que lo hayan sufrido, sino que saben. Saben, ¿no? Que saben. Como sabemos, es una zona donde hace que serán unos 7 años más o menos, ¿no? Hubo un grave problema de violaciones sexuales, ¿no? Ahí en toda esa zona a lo largo del canal de Sardaneta. Ahora, saber también puede ser oír de segundas y de terceras voces, por supuesto, ¿no? Claro, pero, sí. Pero el tema está presente. Más concreto puede ser haberla sufrido en carne propia, no la violación, sino la violencia. O claro. Sea, los tocamientos, piropos no deseados, etcétera. ¿Eso cómo resultó en la encuesta? Los porcentajes fueron menores, ¿no? Menores. O sea, por ejemplo, si un porcentaje, por ejemplo, insultos sobre su cuerpo resultó del, o piropos, del 75% de lo que sabemos que se vive, o lo que hemos visto, o lo que ellas reportan haber visto, ¿no? Frente a lo que vivimos, por ejemplo, piropos es el 68%. Es decir, baja un poco el porcentaje cuando hablamos de la experiencia propia, ¿no? O en primera persona. Y esto, pues, es perfectamente comprensible. Pero 68 es alto. 68 sigue siendo alto. Pues casi 7 de cada 10 mujeres. Casi 7 de cada 10 frente a 7.5 de cada 10 mujeres, ¿no? ¿Crees que esto es generalizable al resto de León? ¿O en estas zonas, polígonos de pobreza, marginados, puede incrementarse la situación de inseguridad? Yo creo que es generalizado, ¿no? La CEPAL hace 2 años sacó una cifra donde dice que 6 de cada 10 mujeres en las ciudades viven la violencia en el espacio público, bueno, violencia contra las mujeres en el espacio público, ¿no? Porque no es una violencia genérica. Y dice que en las grandes ciudades, yo creo que León ya podría considerarse como de las grandes ciudades, 9 de cada 10 mujeres viven esta violencia. Es un dato de la CEPAL, ¿no? Y yo creo que sería una gran responsabilidad del Estado, ¿no? Y de, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, pues que pudiera decirnos cómo es en el resto de León, ¿no? La encuesta pregunta de alguna manera la capacidad de empoderamiento, la posibilidad de que las propias mujeres adopten conductas que las alejen del riesgo o que lo enfrenten, ¿o no? ¿Esto o ahí no entraron? Preguntamos algunas cosas así, pero eso es muy importante, ¿no? Porque como sociedad y como autoridades, se coloca en nosotras la responsabilidad de vivir o no vivir esa violencia. Y la responsabilidad generalmente se va a autorrestringirnos no de espacios, salir, de horarios, de formas de vestir, de lugares a donde ir, y sobre todo el gran porcentaje que por ahí está, ¿no? 7.6 de cada 10 mujeres necesita salir acompañada para salir a hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? 7.3 de cada 10 mujeres tienen que prevenir los horarios para salir. Es decir, no podemos salir a la hora que queremos o necesitamos, sino a la hora que es más seguro para nosotras, ¿no?
La situación de servicios públicos, o sea, iluminación, pavimento, en esta zona es precaria también. Por supuesto. Esto incrementa muchísimo. Esa es una de nuestras grandes conclusiones, ¿no? Si sabemos, hay una sentencia, mejor conocida como la sentencia del campo algodonero, donde la Corte Interamericana recomienda al Estado mexicano, pues, a todo el Estado mexicano, porque vigile especialmente las zonas donde las mujeres están en situación de marginación. Y esto es donde el alumbrado es precario, donde no hay caminos, o son deficientes, ¿no? Donde las rutas de transporte son también precarias o inexistentes, donde atraviesan baldíos y campos. Es decir, todas esas situaciones colocan a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Sí, todas las mujeres vivimos esta violencia. Basta caminar de aquí a allá, ¿no? Para vivirla. Sin embargo, estas condiciones sí colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres, sobre todo las que viven ahí, ¿no? Y es una obligación expresa, aceptada por el Estado mexicano, combatir estas situaciones, ¿no? No sé si la encuesta lo contiene, pero bueno, ¿la presencia de mayor seguridad de policía podría servir o tampoco hay confianza en la policía? Ahí hay un... De cómo se conformó la investigación, tomamos tres colonias regulares, ¿no? O, es decir, lo que en lo urbano se considera como regulares, y dos colonias no regulares. Y ahí vemos, porque las colonias o los asentamientos de población que no son regulares o no están considerados como tal, pues no, porque pues así se ha decidido, no tienen servicios, la mayoría de los servicios, ¿no? Y entre eso, la seguridad pública, ¿no? Y bueno, toda la otra parte, aunque hay cierta seguridad pública, ¿no? El testimonio de las mujeres es que no ayudan a mejorar la percepción de seguridad, ¿no? Por un lado, y por otro lado es que pues atenderán algunas cosas como de seguridad genérica, ¿no? Robos, asaltos, cosas así, pero cuando se trata de seguridad o de violencia contra las mujeres o violencia de género, ¿no? Las autoridades ni siquiera pueden verla, ¿no? Y culpabilizan, pues señora, ¿cómo no pide que mire cómo viene vestida, ¿no? O por qué sale a esta hora. No anda en la calle. No, entonces es una revictimización, pues, ¿no? Lo que se vive. Pues se hizo una inversión muy importante hace no mucho para regenerar una zona de la Sardaneta con una obra ahí de infraestructura importante. Esto no ha servido de nada. Pues mira, justo hace dos días Lucy, el Parque Lineal La Sardaneta, nos decía, pues quedó bonito, ¿no? Quedó bonito y es un área que podríamos disfrutar. Dice, sin embargo, las mujeres no podemos salir, seguimos sin poder salir porque ahí están los jóvenes, como dice ella, ¿no? En sus palabras, viendo a ver quiénes salimos para ver qué nos hacen, ¿no? Efectivamente, fue una inversión importante, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, ¿no? Al principio había mucha más vigilancia que ahora, pero finalmente es un espacio donde las mujeres no pueden estar porque es muy, muy difícil, ¿no? Hay muchos testimonios muy, muy tristes, ¿no? Sobre todo porque es la Sardaneta y un poco hacia atrás de la presa, de ese lugar, ¿no? Es paso obligado para las jovencitas para ir a la escuela, ¿no? Y entonces esa parte es sumamente peligrosa, ¿no? Hay testimonios de mujeres que obviamente estarán en el anonimato, ¿no? Pero que van a dejar a sus hijas con un machete en la espalda, ¿no? Entonces eso nos puede dar idea de la sensación de miedo que hay al salir a la calle. Esto lo harán del conocimiento del presidente municipal, del Instituto de la Mujer en el municipio. Cristina. Pues a todos les invitamos, hace dos días, a asistir a la presentación de los resultados preliminares, ¿no? En este carácter. ¿Alguien fue? No. Fueron algún... Pero si la montaña no viene a ti, debes ir a la montaña, ¿no? Sí fue alguien del IMPLAN, me parece, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya que esté listo el reporte final, ¿no? Un par de meses tal vez, ¿no? Para que esté listo el reporte final ya
impreso para entregar, nos parece que puede ser una oportunidad para que no nosotras, como Centro de Derechos Humanos, y tal vez no la Ibero, sino las compañeras mismas, ¿no?, que están organizadas en la colonia, tomen esta información y puedan ir y decir... Pues, o sea, ¿el trabajo también sirvió para crear ahí un poco de organización entre las mujeres de la zona? Sí, por supuesto. Nosotras tenemos algunos años, ¿no?, con mayor presencia. Hace 3 años estamos trabajando en esa zona, ¿no?, de muchos modos, ¿no?, haciendo procesos organizativos, procesos formativos. Y estas 12 mujeres que fueron las investigadoras de campo, por así decirlo, ¿no?, son quienes también están como queriendo hacer algo con esta información, ¿no? Si un día vienen todas ellas o algunas de ellas, con mucho gusto platicamos del tema, ¿te parece? Sí. ¿Qué van a continuar haciendo sobre este mismo tema? ¿O cambiarán el objeto de estudio? Digo, sé que siempre el tema es mujeres y equidad, ¿no? Pero ¿este trabajo continuará? Yo espero que sí. Bueno, con esta investigación es parte de una campaña que tiene poquito más de un año, que se llama Mujeres Libres Sin Apuros en Espacios Seguros, ¿no? Hicimos diversos materiales, incluso participamos en procesos legislativos como la Ley de Movilidad, ¿no?, para siempre colocar en la agenda cómo las mujeres y los hombres hacemos un uso diferenciado del espacio público y cómo eso ni siquiera se ve, se percata en las discusiones, ¿no? Ahora, me parece que la Ley de Movilidad mandata a los municipios a hacer institutos de movilidad y hacer como sus propias estrategias y o políticas. Políticas, ¿no?, sobre movilidad, y nos parece que esa es una oportunidad que debemos tomar si queremos en realidad hacer una contribución en este tema, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, pues seguir abonando este tema. Sin embargo, con esta investigación y hace 2 días cerramos la campaña, ¿no? Cerramos la campaña, cerramos formalmente estas actividades, aunque nos parece que tanto las compañeras como nosotras, de otro modo, podremos seguir trabajando este tema. ¿Y el documento ya terminado también estará accesible al público en general? ¿Lo van a poner en línea? Yo creo que haremos una presentación, tal vez, supongo, y claro que será público. Muy bien, pues muchas gracias. De aporta, nada. Creo que aporta mucho, porque nos hace ver lo que muchos pensamos o muchos creemos con datos duros de que sí está ocurriendo en León en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, Cristina, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, continuamos.